Buenos días. Ver, a despertarse. Bueno, quiero verles las caras, por lo menos ahora. Después, si cuando pongo PowerPoint, si quieren, apagan la cámara, pero por lo menos para presentarnos, les saco fotito a la pantalla para controlar la asistencia. Así que vayan conectándose. Si hay alguno que tiene algún problema de conectividad, saben que pueden hablar con la gente del centro de estudiantes para ver cómo solucionar ese tema. Mientras tanto, tenemos que remar con esto nuevamente de las clases virtuales. Igualmente, me vino bien hoy. ¿Por qué? Porque si no, yo iba a tener que suspender la clase. Esta clase la vamos a cortar antes. Sí, estaremos hasta las 10:45 y corto la clase porque, bueno, justo tengo un turno médico. Si hubiese sido presencial, hubiera tenido que suspender la clase porque no iba a llegar. Así que, por un lado, nos vino bien el tema, este pase transitorio, espero, y espero que sea corto a la virtualidad. Tomo asistencia. Bueno, vamos a seguir hoy. ¿Alguna pregunta respecto a esta modalidad? Van a tener clase conmigo hoy, clase conmigo el miércoles. El tema del mismo tema. Igualmente, hoy voy a mencionar algo que no llegamos a ver la clase pasada. No voy a hablar todo de cuidado personal, pero sí quiero resaltarle dos aspectos que son importantes porque, de paso, los tengo que invitar. El día lunes se va a hacer las jornadas preparatorias de las Jornadas Nacionales de Derecho Civil. Las Jornadas Nacionales de Derecho Civil son en septiembre en Mendoza, de la cual los estudiantes, si quieren, pueden presentar trabajos también. En Mar del Plata se van a hacer unas jornadas preparatorias el lunes que viene, en el Colegio de Abogados. Así que están invitados. Después les mando el flyer por el grupo de WhatsApp. En realidad, desde el Departamento de Derecho Civil pidieron que los convoquemos a las jornadas, que en vez de dar clase, los invitemos a que concurran obligatoriamente a estas jornadas preparatorias. Luego lo estuvimos averiguando en la facultad y desde la Secretaría Académica nos dijeron que no. Eso era, independientemente de cada cátedra, decidía si invitaba a los alumnos o si era parte, como si fuese una clase que tuvieran que dar asistencia. Nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer? Si el miércoles puedo llegar a agotar el tema, porque el tema del miércoles, este tema que vamos a ver, el sistema de protección, se enlaza directamente con adopción, ¿sí? Con la declaración de adoptabilidad, que es el punto del día viernes. Si yo llego el miércoles a terminar el tema, ahí sí les digo que vayan a las jornadas, aprovechen las jornadas a la mañana y a la tarde, a la mañana de 10 a 13 y a la tarde de 15 a 19, creo. El tema de familia justamente va a ser socioafectividad e interés superior del niño. Es el tema de la comisión de familia. Lo más probable es que se exponga la parte de familia a la tarde, porque a la mañana arrancarán los otros civiles, así que seguramente el tema de familia va a ser a la tarde. Por eso no me preocupa tanto que tengan que asistir a la mañana. El que quiera hacerlo, obviamente, puede hacerlo, pero en realidad,
Seguramente el tema de familia va a ser por la tarde. Después yo cuando tenga bien el horario, se los paso. La idea es que, bueno, el que quiere presentar trabajo, le interesa uno de los temas, pues puede hacerlo. Igualmente, justo nosotros estamos con este tema de que se va a tratar en las jornadas, ¿sí? De la socioafectividad. Yo por eso les quería compartir este PowerPoint, ¿vieron el que? De responsabilidad parental. Fue todo. ¿Dónde están ustedes? Ustedes están acá y yo tengo que compartir pantalla. Hoy no me habilitó la Secretaría Académica para compartir pantalla. Esperen que voy a avisar, porque si no, igualmente si no comenzamos a hablar. ¿No está nadie de Secretaría Académica acá? No. Esperen un momentito, que me llamo Isaac. Bueno, mientras tanto, hasta que lo vayan haciendo, pues es fundamental para el otro tema. Quería destacar algunas cosas. No llegamos a ver cuidado personal, pero lo tienen en todos los manuales, ¿sí? Así que eso no me preocupa. Sí me interesa el tema de la delegación de ejercicio, ¿sí? El artículo 643 del Código Civil establece la posibilidad de que los padres puedan, en interés del hijo, delegar el ejercicio de la responsabilidad parental en un pariente. El código habla de pariente. En algún momento, cuando fue el anteproyecto en la comisión de los 100, estaba establecido que era en algún pariente o referente afectivo, ¿sí? Entonces, pero luego, cuando el Poder Ejecutivo reformula los artículos antes de que se aprueben, le suprimen lo de referente afectivo, ¿sí? Hubo mucho lobby de las organizaciones que nuclean a familias que están esperando adopción. Entonces, la idea de estas familias es que haya más chicos en estado de adoptabilidad, entonces no se ande buscando tanta gente que pueda hacer cargo de familia. Entonces, solo lo limitaron a familia de origen y dejaron afuera lo de referente. Uno de los puntos de las jornadas nacionales va a ser justamente volver a incluir la figura del referente afectivo o referente significativo. ¿Por qué? Porque a veces hay parientes o no hay parientes, o a veces hay parientes, pero no son los más idóneos. Capaz que el niño casi ni tiene vínculo con sus parientes, y sí lo tienen con el vecino de al lado, con quien se crió prácticamente, porque es amigo de los hijitos y se ven todos los días y tiene una relación afectiva, o a veces adolescentes que se van a vivir a la casa del novio o novia. Entonces, un referente afectivo es el padre de ese novio o novia que puede hacerse cargo de la guarda. Entonces, justamente uno de los puntos que va a ser tratados en las jornadas nacionales es el volver a incluir esta figura del referente significativo, que es parte del concepto amplio de familia, como ahora vamos a ver cuando veamos la ley 13.298. Ahí me dice algo de la Secretaría Académica. Algo parece, me apareció un cartelito, pero no sé. Ya me había puesto todo lo que yo está, no sé qué apreté en el celular, es muy gracioso, que todo lo que estoy diciendo se está grabando, se está escribiendo. Ya fue buenísimo, no sabía que se podía hacer eso. Se supone, ahí Isaac me contestó que ya lo habilitaba, así que supongo que me lo habilitarán. Ahí está.
Ahí estamos. Así que, bueno, gracias al que habilitó. Bien. Acá, comparte. Vean, delegación de ejercicio, el artículo 643. ¿Lo ven? ¿Lo están viendo? Bien. Entonces, en interés del hijo, por razones suficientemente justificadas, los progenitores pueden convenir acá, los padres, acá hay acuerdo de los progenitores, en que el ejercicio de la responsabilidad parental sea otorgado a un pariente, ¿sí? Es decir, no, acá no agregó lo de referente significativo, que como les decía, ahora en las jornadas se va a hacer una de las propuestas seguramente para que se modifique. Esta delegación de guarda debe ser homologada judicialmente, es decir, tiene que presentarse un juez para homologar, para darle fuerza. No es que lo va a decidir acá el juez, ¿eh? Lo que los deciden esa delegación de ejercicio son los progenitores, ¿sí? Que no están haciendo una renuncia a la responsabilidad parental, ¿sí? A su titularidad. Recuerden la diferencia entre titularidad y ejercicio. Simplemente delegan el ejercicio, ¿sí? Puede ser por muchas cosas, o porque tienen que irse de viaje, o puede ser, bueno, una escribanía y hacen la delegación. Después eso debe ser presente. A veces, cuando es por un viaje, delegan en un pariente. No necesariamente, no se llega a homologar porque tal vez el periodo es muy corto. Pero a veces, cuando realmente es una delegación más extensa, ¿sí? O a veces alguna defensoría oficial, hay defensorías oficiales que intervienen extrajudicialmente, ¿sí? Es decir, sin llegar a juicio, entonces lo que hacen es acercar a las partes y en este caso, si hay acuerdo, se firma un convenio de delegación de guarda a un pariente, ¿sí? En este caso debe escucharse al niño cuando en el momento de la homologación, ¿sí? Es por un año, renovable por un año más, ¿sí? Solamente ese periodo es el que está previsto la delegación de ejercicio. Eso es cuando los padres lo acuerdan. Pero también puede pasar en el artículo que le sigue, el 657. Esta filmina la agregué recién porque me di cuenta que no estaba en el Power que les había subido al campus. Así que después hago el cambiazo, les saco el otro Power y les subo este, el que ya se lo descargó, esté atento porque esta filmina no va a estar, así que agréguensela. La guarda judicial, se ve que se me había pasado agregarla. La guarda judicial a un pariente, el artículo 657, acá ya no son los progenitores los que deciden, sino son, es el juez. Es decir, tiene que tratarse de cuestiones de gravedad donde el juez puede otorgar la guarda a un pariente, también en el anteproyecto se incluía el referente significativo, ¿sí? Después se eliminó, por un año, prorrogable por un año más. Es decir, también el plazo es similar a la delegación de guarda, ¿sí? Acá queda en claro, bien clarito, que los padres no van a perder o ser privados de la responsabilidad parental. Simplemente lo que hacen es una delegación, vendría, acá no va a ser delegación porque no lo hacen los padres, sino lo establece el juez. El juez separa, ¿sí? Desmenuza y establece que el ejercicio va a ser a cargo de algún pariente de un tercero, ¿sí? Entonces, en este caso, pero la responsabilidad parental sigue siendo de los progenitores que obviamente tienen obligaciones, obligaciones que tienen que ver con, primero, el mantener el contacto con los hijos, ¿sí? Comunicación, también obligación alimentaria. Estas dos figuras son muy importantes que los vamos a terminar de ver la clase que viene, porque son las que a veces se utilizan una vez que finaliza la medida de abrigo o medida de protección excepcional, ¿sí? Van a ver que o el niño regresa con su familia, o el niño se declara la adoptabilidad, o a veces se plantea alguna acción civil, que son justamente estas, la delegación de guarda o la guarda judicial. Así que me parece importante resaltárselos de este tema de responsabilidad parental que no habíamos llegado a la clase pasada,
justamente porque es tema de las jornadas la incorporación del referente significativo y además porque lo vamos a ver ahora cuando veamos el tema de protección, no tanto hoy, sino la clase que viene. Ahora vamos a compartir el. ¿Pudieron revisar un poquito lo que habíamos visto en las primeras clases? Si no, si tienen memoria y se acuerdan, mejor. ¿Se acuerdan que habíamos visto cómo había sido toda la evolución del derecho de la infancia? ¿Sí? Un hito importante había sido los primeros tribunales de menores, luego la Convención de Derechos del Niño, cómo esa Convención de Derechos del Niño tuvo sus pasos de incorporación primero a la Constitución Nacional, luego había que adecuar el derecho interno, ¿sí? Bueno, ahora estamos en ese punto. Teníamos una convención, que esta era parte de la Constitución Nacional en el año 94, pero no había que adecuar la legislación interna. En el 2001 se aprueban unas leyes de protección integral en provincia de Buenos Aires, se aprueba, pero quedó suspendida porque justamente era el 2001 que estas leyes de protección integral suprimían los tribunales de menores y creaban órganos en el ámbito administrativo, pero con la crisis económica del 2001 era imposible la creación de esos órganos. Por lo tanto, ¿quién iba, en dónde, en qué fuero o en qué organismo o qué poder del Estado se iba a tratar los temas de infancia? Entonces queda suspendida. Cuando estaba a punto de vencer la medida cautelar que decretó esa suspensión, en el 2005, se aprueban leyes de protección integral. Se aprueba una ley nacional, que es la ley 26061, que fue la ley que derogó a la ley Argote. ¿Se acuerdan la ley 10.903 de patrón que creaba el patronato de menores? ¿Sí? La ley nacional 26061 deroga a esa ley Argote. ¿Sí? Y crea, es la Ley Nacional de Protección Integral, que nosotros solamente vamos a ver el artículo 3, ¿sí? ¿Se acuerdan? Que ya lo estuvimos viendo en la primera parte, el de interés superior del niño. Y vamos a ver el artículo 27, que es el que habla de la participación del niño y el abogado del niño. Solamente esos dos artículos, porque todo el resto aplicamos la ley provincial, que es similar. ¿Cuál es la ley provincial? Esta ley 13.298. ¿Sí? A ver si tengo. Sí, ahora lo vemos bien. Bueno, esto es el contenido de este power. Tiene que ver la ley nacional, leyes provinciales, decreto reglamentario. Ahí está la ley de procedimiento de adopción y las medidas de protección de derechos, que es el tema. Entonces decíamos, leyes de protección integral del año 2005. Ley nacional 26061, con un decreto reglamentario, el 415. Nosotros, de esta ley, artículo 3 y artículo 27 nada más. Sí, nuestra ley provincial 13.298, que tiene un decreto reglamentario, que es el 300/05. Estas leyes sí son importantes porque las que van a tener que ustedes leer para entender qué es la medida de abrigo. El decreto 300 nos da los caracteres de la medida de abrigo. Así que estas leyes ténganlas a mano porque sí son importantes. La ley 13.634, ustedes la conocen, fue la ley del fuero, ¿sí? Cuando ustedes estudiaron competencia de los juzgados de familia, ¿se acuerdan que yo les había dicho? Fíjense de tener un código procesal actualizado que tenga esta incorporación, que seguramente ustedes sí, porque ya es del 2005, pero ya lo tienes, esos tres artículos que fueron, tres incisos que habían sido agregados al artículo de competencia, eran por esta ley del fuero, que crea el fuero penal juvenil con juzgados de garantías del joven y juzgados de responsabilidad penal juvenil. Crea fiscales penales juveniles y defensores penales juveniles.
por eso esta ley del fuero 13.634, ¿sí? Es parte de las leyes de protección integral, nosotros no la vamos a ver tanto ahora. En el año 2013, se modifica por esta ley 14.537, es una ley que, provincial, que modifica solamente dos artículos de la ley 13.298, que es el artículo 35 y el 35 bis. Esta, entonces, cuando ustedes estudien la ley 13.298, fíjense que esté con la modificación de la 14.537, es decir, al artículo 35 y se agrega un artículo 35 bis. ¿Sí? Estas leyes son las importantes en este tema. Ley Provincial 13.298 con su decreto reglamentario, ley 537 que es recortita porque solamente modifica esos artículos. Y luego tenemos la ley 14.528 de procedimiento de adopción en la provincia de Buenos Aires, que como vamos a ver, es una ley que se aprueba unos meses antes que se reforma el código. Con lo cual, la ley, cuando regula el procedimiento de adopción en la provincia de Buenos Aires, ya teníamos el anteproyecto. Entonces lo que hace es copiar los artículos de procedimiento de adopción que estaban en el anteproyecto de Código Civil y lo regulan para la provincia de Buenos Aires. Cuando se aprueba el código, es exactamente lo mismo. Así que vamos a ver los artículos de procedimiento de adopción, es lo mismo que lo estudien de la 14.528 o del Código Civil, porque es similar. Bueno, entonces arrancamos con la ley provincial 13.298, dejamos la 26.061 que vimos ya para la primera parte de la materia cuando vimos abogado de niños e interés superior. El artículo 3 de la 13.298 habla del principio de preservación del núcleo familiar. Dice que al momento de tener acciones, de intervenir en relación al niño, se debe priorizar que el niño permanezca en su núcleo familiar. Y lo que hace el decreto 300 en el mismo artículo 300, perdón, en el artículo 3, conceptuar qué se entiende por grupo familiar. Esto fue muy importante, esto que se hizo, porque fíjense que nos da, dice, además de los padres, se entenderá por núcleo familiar a la familia extensa y a otros miembros de la comunidad que representen para el niño vínculos significativos en su desarrollo y protección. Es decir, fíjense qué punto clave en cuanto a esto que vamos a tener que defender ahora en las jornadas, la incorporación del referente significativo o referente afectivo. Es decir, que se entiende dentro del concepto de familia, no solo la familia nuclear, sino la familia extensa y también otros miembros de la comunidad. Esto que les hablaba hoy, el vecino, los padres del novio o novia, ¿sí? Es decir, siempre que tengan un vínculo significativo para ese niño, están comprendidos dentro del concepto de núcleo familiar. Esto es muy importante porque a veces antes era común, cuando no teníamos estas leyes, que decían, ay, si el niño no tiene familia, adopción, automáticamente. Pero resulta que hay, no tiene familia, pero está la madrina. Que la madrina es como, y pero no es familia, pero es la madrina. Entonces, fíjense cómo lo importante que es este concepto de núcleo familiar que hay que tenerlo presente. Bien, seguimos. Esto lo vamos a pasar, ¿por qué? Porque estas filminas de qué significa vulnerar, porque la ley habla de vulneración de derechos, pero yo con ustedes ya saben lo que significa, ustedes pues están estudiando derechos, saben lo que significa un derecho vulnerado. Acá me quedé en estas filminas cuando doy clase en otras facultades, ¿sí? Que no entienden, que están acostumbrados a otra terminología como riesgo, ¿sí? Entonces, riesgo social. Entonces, en estos casos hay que cambiar la cabeza y empezar a pensar no como riesgo, que es un concepto tan amplio, ambiguo, que puede entrar cualquier cosa dentro del concepto de riesgo, y hablar, sí, de vulneración de derechos. La ley tiene estos dos párrafos,
donde menciona cuándo hay amenaza de vulneración y cuándo hay efectiva vulneración de derechos. Como a veces no me lo suelen entender, se los hago con un mapita conceptual para que se entienda, con colores se vea más fácil. No es el caso de ustedes, así que pasamos rápido porque acá ya se sabe qué significa que un derecho sea vulnerado. Vamos al artículo 9, otro artículo importante. No judicialización de la pobreza. Cuando las primeras clases, ¿se acuerdan que vimos el cuadrito de Mary Beloff, donde hablábamos del riesgo y decíamos que a veces por con este concepto amplio de riesgo, decir porque hay un niño que no tenga alimentación, que no tenga vivienda, se lo separa de la familia y se lo institucionaliza justamente para cubrir esa necesidad. Y decíamos, ese paradigma es el que ahora no está más. Lo que tenemos que pensar en este modelo es cómo garantizar derechos sin vulnerar otros derechos más importantes, porque un niño sea pobre no significa que esto, hablamos de judicializar, lo mismo que hablar, abrir un legajo en el sistema de protección que sea para separarlo de la familia. No tiene por qué ser separado de la familia porque carezca de derechos económicos, sociales y culturales. Hay que garantizar esos derechos sin tener que separarlo de la familia. Por eso el artículo 9 dice: la ausencia o carencia de recursos materiales del padre, madre, tutor o guardador, sea circunstancial, transitorio o permanente, no constituye causa para la exclusión del niño de su grupo familiar o su institucionalización. Es decir, porque esté la familia en situación de calle, no tenemos por qué institucionalizar al niño. Solucionémosle el problema a esa familia. Bien, artículo 14. Este es clave. ¿Se acuerdan en la filmina que vimos las primeras clases, cuando yo hacía esa figura del juez, ese juez con cara de malo, ¿sí? Que decía, estaba el juez, después la escuela, después el niño? Es decir, se denunciaba alguna cuestión de referir al niño, la escuela lo denunciaba, el juez de menor, y si el juez tomaba una decisión respecto al niño, sin consultar a nadie, generalmente era la separación del niño de la familia. Hoy hablamos de un sistema de promoción y protección. Esto no es replicar en el ámbito administrativo del Poder Ejecutivo la función tutelar de un juez de menores, sino que estamos hablando, ven que no sé si se nota bien, pero está como en negrita, ese conjunto de organismos, blanquita acá, blanquita más fuerte, conjunto de organismos, entidades y servicios. Entonces estamos hablando de que cuando yo pregunto qué es el sistema de protección, no me digan, son los servicios locales y servicios zonales. No. El sistema de protección está integrado, fíjense lo que nos aclara el decreto 300, cuando nos habla del principio de corresponsabilidad. Habla de todos los organismos, entidades y servicios que integran cualquiera de los ministerios mencionados en el artículo 3 de la ley, es decir, todos los ministerios provinciales y entidades públicas o privadas que ejecutan servicios en el ámbito de su competencia de dichos ministerios. Es decir, no solo en el ámbito público, sino en el ámbito privado. Todos, poder judicial, escuelas, salud, iglesias, ONG, templos, todos estamos obligados a todas estas acciones. Formulan, coordinan, orientan, supervisan, ejecutan, controlan políticas, programas y acciones destinados a promover, prevenir, asistir, proteger, resguardar y restablecer derechos del niño. Es decir, no es mi intención que se sepan todos estos verbos de memoria. Lo que sí me interesa es que entiendan que el sistema de protección no es solo un organismo, sino que es toda la comunidad, quienes están obligados no solo a promover acciones, sino a prevenir, asistir, proteger y restablecer derechos del niño. ¿Sí? Esto es muy claro y esto es de trabajo cotidiano, porque si el niño nos pasa siempre, por ejemplo, con las escuelas, si el niño tiene ausentismo, no va a la escuela, no hay que denunciar, porque esto lo aclaro, porque antes estas cosas se denunciaban al Tribunal de Menores. Y el tribunal abrió una causa asistencial, se llamaban esas causas, en relación a ese niño.
¿Por qué? Porque había faltado mucho a la escuela, porque los padres no los llevaban a los controles de salud. Hoy, esa escuela, es la UCO, por ser parte del sistema de protección, está obligada a restablecer ese derecho de niño y a ver a través de sus órganos, ya sean los gabinetes, que se llaman equipos de orientación escolar, u otros organismos que tiene el consejo escolar, para ver, remover esos obstáculos que hacen que ese niño no esté yendo a la escuela. Pero es la misma educación quien tiene que restablecer ese derecho, porque educación es parte del sistema. Lo mismo con salud y lo que sea, por este principio de corresponsabilidad, donde todos somos responsables, cada uno en el órbito de su competencia. No quiere decir que todos hacemos todo. Esto también es importante aclarar, porque aparece después, si no, nos ha pasado, gente de escuelas o de salud, que quieren decidir si un niño va en adopción o no. No, a ver, eso no te toca. Vos, en el marco de tu competencia, eso quiere decir la corresponsabilidad, lo que le corresponde hacer a cada uno, pero hay que estar comunicados y trabajar en red. Por eso, ven, el cuadrito, antes de ese juez, con cara de malo, vertical, ahora son relaciones de corresponsabilidad. Ven que en el centro está el niño y su familia, ¿sí? Ven que el servicio local está junto con los otros organismos alrededor. Y tanto la escuela se puede contactar con el servicio local manifestando una preocupación, pero también la escuela puede restituir derechos comunicándose con el área de salud, por ejemplo, ¿sí? Si el niño necesita un tratamiento psicológico, entonces para gestionar turnos, ¿sí? Ven que son todas relaciones de corresponsabilidad. ¿Qué es lo que crea la ley 13.298? Crea órganos administrativos, la comisión interministerial, que es una comisión que está integrada por un representante de cada uno de los ministerios, de todos los ministerios de la provincia, el de salud, de educación, de justicia, qué sé yo, de trabajo. Todos los ministerios de la provincia tienen por lo menos un representante que forma esta comisión interministerial. Esta comisión interministerial es la que va a dictar los programas y las políticas públicas en relación a los niños. Está bueno que así sea, ¿por qué? Porque nos costó al principio, cuando recién en 2005 que se aprueba esta ley, uno iba y les trataba de explicar a otras instituciones a ver el porqué del funcionamiento, y no entendían las escuelas, cómo ahora, yo antes tenía un juez de menores y ahora ustedes como órgano de servicio local, estoy hablando porque trabajo en uno de ellos, quiénes son, y ahora se les tengo que denunciarlas a ustedes, tengo que denunciar a ustedes, y antes yo tenía, bueno, hasta que desde la dirección de escuela le bajaron la guía de procedimiento, y entonces ahora saben las escuelas qué hacer. Pero esta guía de procedimiento a las escuelas se la bajaron, ¿por qué? Porque el representante de la dirección de escuela era parte de la comisión interministerial. Entonces sabía de qué se estaba hablando. Hay dos figuras, el defensor del niño y el observatorio social, que no están creados. La ley nacional 26061 también crea la figura del defensor del niño, y recién, justo el año antes de la pandemia, desde el 2019, hay defensor del niño a nivel nacional, se concursó el cargo y tenemos un defensor del niño. Es una especie de como sería lo que ustedes estudiaban en Derecho Constitucional, ¿se acuerdan del defensor del pueblo, del ombudsman? Bueno, el defensor del niño sería como un ombudsman de los niños. En Provincia de Buenos Aires no está creada la figura. Lo mismo que tampoco el observatorio social, integrado por organismos de diferentes de ONG, de representantes de iglesia, eso no está creado. Sí están creados los servicios zonales y los servicios locales. Los servicios zonales son organismos administrativos que engloban o reúnen a varios municipios, ¿sí? En Mar del Plata, el servicio zonal de Mar del Plata integra Mar Chiquita,
Balcarce, General Alvarado y General Porredo. Es decir, coincide con los departamentos judiciales en general. Este servicio zonal no es una instancia de apelación al de los servicios locales. No es que yo soy abogado de una familia que el servicio local tomó una medida, lo separó de un niño, separó al niño de esa familia, y yo como abogado de esos padres puedo ir en apelación al servicio zonal. No, no es una instancia de apelación. El servicio zonal es un ente administrativo que coordina el funcionamiento de los servicios locales, funcionan como una instancia superadora, es decir, cuando el servicio local considera que determinado caso ya ha agotado las estrategias o que la familia no tiene referencia con ese servicio local y la cita no viene, entonces uno, como servicio local, puede recurrir como una instancia superadora de solución de conflictos al servicio local. O a veces cuando tenés discrepancias con otros, con otras dependencias, con otros organismos, por ejemplo, con un hogar convivencial que está conveniado, que tal vez es un órgano privado, porque depende de la iglesia o de una ONG, un hogar convivencial de niños, pero está supervisado por el servicio zonal porque está conveniado, cobra becas de provincia. Entonces a veces uno tiene una discrepancia con ese hogar por alguna cuestión referida a niños, entonces puede recurrir al servicio zonal como una instancia superadora. Actúan en forma originaria donde no existan servicios locales. Ahora, en toda la provincia, todos los municipios tienen por lo menos un servicio local. En Mar del Plata hay 11 servicios locales, más un servicio para casos de urgencia, más dos servicios que solamente se encargan de medidas de abrigo. Hay municipios más chiquitos que solamente cuentan con un servicio local que atiende todo: las urgencias, la medida de abrigo, la promoción y protección. Pero a veces puede pasar que esos servicios locales renuncian con alguno de los profesionales y queda como vacante, entonces ahí tendría el servicio zonal que actuar como forma originaria. Supervisan el funcionamiento de los servicios locales. Esto medio, estamos medio cuestionados, ¿no? De supervisar el funcionamiento, porque muchas veces los servicios zonales están integrados por operadores, es decir, personal que no es profesional, muchas veces tienen que ver, los coordinadores del servicio zonal son cargos políticos, entonces de acuerdo a la gestión política de turno van cambiando, entonces los operadores que se convocan para trabajar en el zonal también tienen que ver, a veces son referentes políticos, militantes políticos, entonces no tienen, no son de carrera y tienen una profe, a veces sí, hay algunos profesionales, pero otras veces no. Entonces, los servicios locales que sí son organismos técnicos, profesionales, imagínense que no pueden ser supervisados por un operador que no es profesional. Entonces, a veces esa función está media un poquito cuestionada. Bueno, después elevan al ministerio un informe de la actuación de los servicios locales, eso no se hace mucho. Y son responsables funcionales de recopilación estadística también en forma mensual de toda la información de los municipios. Esto se hace, esta información estadística, antes que si alguno de ustedes empieza a trabajar en familia con cuestiones relacionadas al niño, van a escuchar la palabra REUNA. REUNA es el registro unificado de niños y adolescentes, es decir, todo niño en los cuales algún servicio local o zonal interviene por alguna denuncia, preocupación o algo referido a ese niño, se abre un legajo en ese registro. Es un registro provincial que está interconectado entre todos los organismos de niñez de la provincia y tenemos acceso libremente los quienes somos los operadores de niñez, ¿no? Para ese registro. Entonces, ese registro es el que el zonal está el encargado de llevar administrativamente el contralor de ese registro. Bien, pasamos a las funciones de los servicios locales, que es la vedette de toda esta reforma, porque estos son lo que uno a la gente
que no está estudiando derecho, que es la gente con la que no trabaja, le dice, mire, somos los que antes hacemos las cosas que antes hacían los tribunales de menores, ahora los hacemos los servicios locales. En realidad ustedes dicen, no, actuamos totalmente diferente porque actuamos con otro paradigma, ¿sí? Los servicios locales, como dice ahí, son unidades técnico-operativas, dependen de cada municipio, tienen una o más sede, y están formadas por un psicólogo, un abogado y un trabajador social. La ley antes decía un médico también, pero luego el decreto estableció que si había un órgano, una institución de salud cercana, no hace falta el médico, así que nadie tiene. Pero sí hay psicólogo, abogado y trabajador social, son las tres profesiones que tienen que estar en los servicios locales. Se actúa interdisciplinariamente, esto es muy importante porque a diferencia de la actuación de los equipos técnicos, de los juzgados de familia, que se acuerdan que hablábamos de la multidisciplina, es decir, cada uno da su dictamen individual, ¿sí? El asistente social va al domicilio y hace el informe social de relaciones a vivienda, el psicólogo entrevista y hace el informe psicológico. En cambio, los equipos de los servicios locales se actúa interdisciplinariamente. No hay informes por disciplinas, no hay dictámenes por disciplinas, sino que todos los casos se trabajan en conjunto, es decir, en pos de un objeto común. Eso está, es buenísimo trabajar de esa forma, discutís mucho, ¿sí? Pero cada uno aporta de su propia disciplina, pero eso hace que el estudio del caso sea muy, sea integral, sea un abordaje completo, porque siempre pasa que frente a una cuestión de la realidad, el trabajador social observa que hay una carencia de algún recurso material y el abogado, ¿qué va a hacer? Va a ser el que va a encuadrar esa carencia en cuál es el derecho vulnerado. El psicólogo va a ver cómo se trabaja ese vínculo, qué relación tiene esa carencia con la familia y cómo eso implica en las relaciones entre ellos, ¿sí? Entonces, y eso se encuadra dentro de la ley, porque todo lo que se trabaja en la vida, ustedes ya lo saben, estudiando derecho, está encuadrado dentro de normas legales. Entonces, el abogado lo que hace es el encuadre, ¿sí? Pero eso se trabaja, no es que yo hoy hago esto, sino que se trabaja naturalmente, ¿sí?, con el abordaje del caso en forma integral. Dentro de las funciones de los servicios locales es ejecutar los programas, planes que te bajen desde provincia, desde municipios, en las políticas públicas, llevarlas a cabo. El recibir denuncias e intervenir de oficio, es decir, denuncia referimos no solo a la denuncia penal, sino como denuncia hablamos nosotros de poner en conocimiento una situación, ¿no? O porque la gente viene, o porque uno la detecta, entonces de oficio puede intervenir ante la existencia de violación o amenaza de derechos vulnerados. Siempre hay que propiciar a evitar la separación del niño. Esto a veces es muy clave porque la gente, cuando dice, el servicio local es el que te saca a los chicos, porque andan en una combi, no, justamente al revés. Somos los que evitamos separar al niño de la familia. ¿Cómo los vamos a evitar? A través de medidas de protección, que no vamos a llegar a ver hoy, seguramente vamos a ver la clase que viene, o por ahí sí. De esa forma vamos a evitar separar al niño de la familia. Siempre, ven que dice principio de intervención, buscar la alternativa que evite la separación del niño de su familia o de las personas encargadas de su cuidado personal, aportando directamente las soluciones apropiadas para superar la situación que amenaza con provocar la separación. Más que aportarlas, trabajamos mucho desde buscar alternativas consensuales, es decir, que la propia familia, y lograr el involucramiento subjetivo de la familia. Fíjense estos términos, a mí nadie me los enseñó en la facultad. Esta terminología la fui adquiriendo con el trabajo interdisciplinario, es decir, el consenso, es decir, tratar de llegar a acuerdos con la familia, no imponer una solución. Los jueces imponen una solución, pero se ha
demostrado que a veces esas cosas impuestas son las que menos se logran sostener. En cambio, cuando uno busca alternativas involucrando a la familia por ese involucramiento subjetivo, que ellos mismos intenten ver cuál puede ser la solución al problema, es en ese punto los acuerdos se sostienen más. ¿Sí? Si yo le impongo, usted tiene que llevar el niño a la guardería porque usted trabaja, entonces no lo puede cuidar, el nene está todo el día en la calle, entonces busque una guardería. Busque una guardería, o yo le impongo, como podría ser, usted, el niño, usted que vive en el puerto, al nene lo tiene que llevar a la guardería del barrio Centenario, porque en esa atienden a bebés y hay vacantes. Perfecto, bárbaro, sale redondito, pero esa persona va a poder cumplirlo, que tiene que cruzarse toda la ciudad. Entonces, a veces hay que buscar alternativas factibles, es decir, que la gente puede decir, bueno, a ver, ¿cómo pensás vos? ¿Hay alguien que te pueda ayudar? ¿Hay alguna señora que trabaje cerca que pueda cuidarte al niño? Entonces, intentar que las familias puedan resolver sus propios problemas. Por eso esto cuando dice aportando directamente las soluciones, no necesariamente, ¿sí? A veces sí, cuando la gente no está como bloqueada y no se le ocurre que uno puede aportar soluciones, ¿sí? Pero generalmente se trata de trabajar con la consensualidad. Y el último párrafo que fue agregado por la 14.537, ¿se acuerdan de esta ley que dije que era cortita, que reformaba el 35, el 35 bis? Y le agrega este inciso. ¿Por qué? Dice participar activamente en los procesos de declaración de situación de adoptabilidad, de adopción y colaborar en el trámite de guarda con fines de adopción, con los alcances establecidos en la ley respectiva. Cuando veamos la clase que viene, vamos a ver que la adopción no es un único proceso de adopción, son tres procesos, no es un proceso con tres etapas, son tres procesos diferentes. Está el proceso de declaración de adoptabilidad, está el proceso de guarda con fines de adopción o guarda preadoptiva, y está el juicio de adopción propiamente dicho. El servicio local debe participar, es sujeto el órgano administrativo en todos estos procesos de declaración de adoptabilidad, de trámite con guarda con fines de adopción y juicio de adopción. Después ya vamos a ver si se cumple esto o no, ¿sí? Entonces, pero que el tanto nos lo dice la ley y el Código Civil también, el Código Civil y Comercial también, cuando habla de los procesos de adopción, también lo menciona, que el órgano administrativo participa y es sujeto parte en estos procesos. ¿Por qué? Porque es el órgano que conoce al niño, es el que sabe la historia de ese niño. Entonces, ¿cómo no va a participar para elegir guardadores, por ejemplo? Por supuesto que tiene que participar. Acá en los artículos 18, 20 y 21 del decreto 300, desarrolla todo esto que les dije yo, está en el decreto 300, ¿sí? Las funciones, ubicación territorial, competencia, procedimientos, integrantes y funcionamiento. Esto está en el decreto 300, todo esto que vine a hablar. Bien, y llegamos a las medidas de protección. Vamos a hablar hoy, porque ya que tenemos tiempo lo decimos, de las medidas, dije, el servicio local, cuando ustedes vean el funcionamiento, van a ver que receta las preocupaciones, denuncias, ya pueden ser por de otro o por la gente concurre espontáneamente a plantear una situación o porque se reciben informes de las escuelas, del hospital, del organismo de salud o toda denuncia de violencia hacia niños que se hace en la comisaría de la mujer. La comisaría de la mujer está obligada a remitir copia de la denuncia a dar intervención al servicio local, o sea que todas las denuncias de violencia hacia niños van al servicio local, ¿sí? O los oficios, hay alguna cuestión en algún juzgado que surge en algún proceso judicial que se detecta alguna situación de vulneración en relación a niños, también los jueces ofician al servicio local.
el servicio local va a empezar actuando primero teniendo contacto con los involucrados, ¿sí? Como primer medida es el escuchar a todos los interesados, se labran actas, ¿sí? Se realizan visitas domiciliarias, ¿sí? Para ver, no para ver cómo es la casa, si tiene inodoro, como hacía el censo, si no tenés inodoro, si es de chapa, si es de... No, eso no nos interesa. A veces es un dato, ¿sí? Relevante, ¿sí? Porque si hay una situación donde hay una desavenencia o vínculos que están entre las personas, que hay discrepancias entre de las relaciones vinculares, si usted, uno ve, va a la casa y ve que la casa es una casilla, que viven 15 personas en esa casilla, uy, uno entiende por qué puede llegar a haber estos conflictos vinculares, pero a ese efecto, no solo porque no somos un servicio social comunitario que entrega chapas, bolsa de comida, sino que es la evaluación del vínculo, de ver las relaciones, que por eso las visitas domiciliarias. Y los servicios locales pueden, todas estas acciones que hagan, están enmarcadas dentro de lo que se llama medidas de protección ordinaria, que son las que están en el inciso 35 de la ALCA. Solamente es medida de protección excepcional, o como la llamamos en provincia de Buenos Aires, abrigo, la ley 26.061 a nivel nacional la llama medida de protección excepcional. Y en algunas provincias se llama así, medida de protección especial o medida de protección excepcional. Nosotros, pero es lo mismo, nosotros en provincia de Buenos Aires la llamamos medida de protección especial, medida de abrigo. Esa es la que está en el inciso L, que es la que implica la separación del niño de su familia y desarrollada en el 35. Las medidas de protección ordinaria, que no importa, no se las voy a pedir que las sepan de memoria, porque yo no me las acuerdo de memoria, ¿sí? Pero sepan que existen, sepan que es el primer ámbito de incumbencia del servicio local como órgano administrativo, ¿sí? Todas, ante la comprobación de la amenaza o violación de derechos, siempre hay que intentar estas medidas de protección ordinaria. Y solamente en caso de que fracasen las mismas, se puede separar al niño de la familia. Fíjense qué diferente con la intervención que antes tenían los jueces de menores, donde alguien iba a una escuela con el informecito de que el niño tenía ausentismo, era desertor, viernes a la una, lo entregaba en el tribunal de menores y se iban tranquilas a pasar el fin de semana a la escuela. Y ese juez recibía el informe y lo primero que hacía era enviar una combi a buscar al niño, separar al niño de la familia, y el lunes que los padres vinieran a reclamar a ver qué había pasado. Terrible. Ahora, fíjense que nadie puede separar a un niño de la familia, ni siquiera un juez, salvo que se trate una medida cautelar de la ley de violencia familiar, que en forma transitoria, por un periodo muy, muy breve, puede disponerse una guarda provisoria, ¿sí? Pero solamente en el marco de la ley de violencia familiar, como procedimiento cautelar que es inaudita parte, y que es por un tiempo muy breve y se agota ahí con el dictado de la medida cautelar, el expediente de violencia. No se continúa. Entonces, salvo en ese caso, luego ningún juez puede separar a un niño de una familia. Necesariamente hay que cumplir el proceso administrativo. ¿Sí? Y para el proceso administrativo hay que intentar todas estas acciones, o alguna de ellas, las que sean pertinentes, obviamente, para evitar esa separación. Vamos a ver mañana que, salvo que haya un peligro en la demora, pero si no, en los casos que se trabajan dentro de los servicios locales, debe intentarse cualquiera de estas acciones. Apoyo para que los niños permanezcan conviviendo con su grupo familiar, orientación a padres irresponsables. Esto es, a veces es organizar. A veces a la gente se le ha hecho, usted tiene que, no tiene documento, no lleva los controles, no va a la escuela. Entonces, es organizar a la familia. Esa orientación ya es garantía de derechos. ¿Sí? El poder orientar, hacer paso a paso. Hoy haces el documento. Mañana sacas turno.
Así que a veces la gente se abruma con tanta cosa. Orientación, apoyo y seguimiento temporarios a la niña, niño, adolescente o a su familia. A veces esto, el continuar acompañando, uno no hace un seguimiento, es muy fea la palabra seguimiento, pero uno hace un monitoreo, un acompañamiento de la familia, ¿sí? Tendiente a evitar que se vulneren derechos. A veces ha habido alguna situación de violencia que tiene que ver con un exceso en la puesta de límites, y uno este seguimiento o acompañamiento es simplemente, bueno, estamos acá. Cuando surja alguna nueva situación, y antes nos ha pasado que para nosotros es una pavada, pero es un logro importantísimo, que la gente levante el tubo, nos llame y diga, no lo aguanto más, se portó re mal, le robó al vecino, díganme qué hago para no pegarle. Eso, ese llamadito es una pavada, pero es un logro importantísimo. Para esperar que la gente frene, cuente hasta 10, o te llame y diga, no lo hago. Eso es justamente lo que tiene que ver con medidas de protección ordinaria. Inscripción y asistencia obligatoria al establecimiento educativo, uno tiene que facilitar a veces cómo se organiza la familia para que el chico vaya a la escuela. Becas, gestionar becas escolares, ¿sí? Cuando hay una embarazada, el tema de los controles, porque se considera niño desde la concepción, hasta donde sea, así que por eso uno tiene que ir. Inclusión del niño, niña, adolescente en la familia, en programas de asistencia familiar, ¿sí? A veces que tenga que ver con el tema de recursos materiales, a facilitar el acceso, no es que vamos a entregar recursos materiales, aunque haya un asistente social, no se entregan recursos materiales. Sí se facilita el acceso a derechos económicos, sociales y culturales que están vulnerados. Es lo mismo el tratamiento médico, psicológico, psiquiátrico, hay que facilitar. No hay psicólogos en el servicio, pero no hacen tratamiento. Sí van a facilitar el acceso a garantizar el derecho a la salud mental. Inclusión en programa oficial o comunitario de atención, orientación y tratamiento de adicciones. En este punto también lo que hacemos como servicios locales es a veces, acá hay que cumplir con el tema de adicciones cuando hay una evaluación compulsiva, ¿sí? Hay un protocolo específico de la ley de salud mental que se trabaja con un protocolo, es decir, para pedir, con la ley de salud mental, no cualquier persona que diga, ay, mi hijo se droga, lo quiero internar en un lugar, se va a hacer. Primero, también hay que agotar recursos ambulatorios, es decir, hay que demostrar que se ha intentado que ese chico vaya a determinados tratamientos en forma ambulatoria, se ha intentado y han fracasado, o el joven, el chico, no quiere ir, ¿sí? Entonces, una vez que eso se demuestra, sí, como servicio local, hacemos un informe dirigido al juez de familia para que pida la internación, que se haga una evaluación compulsiva, que el perito psiquiatra del tribunal de familia va a hacer la evaluación y va a determinar si tiene o no criterio de internación. Y si tiene criterio de internación, el juez podrá dictar la orden de internación compulsiva si el joven no accede a ir voluntariamente. En ese punto, el servicio local va a intervenir realizando este informe, requiriendo el acta acuerdo de la familia, ¿sí? Para que el niño sea internado, el niño joven sea internado, o inclusive del niño. Si hay acuerdo del niño, no necesitamos la internación compulsiva de la ley de salud mental, va para como una internación voluntaria, ¿sí? Si es un lugar conveniado, desde el servicio local se pide vacante. Bien, asistencia económica. Los servicios locales contamos con un programa de becas, el Fondo de Fortalecimiento Familiar, y becas para tratamiento psicológico. Esto no es un plan, no es un subsidio, ¿sí? Se entregan con un objetivo, que duran 6 meses, se pueden prorrogar, pero se reevalúan permanentemente, es decir, la familia no cumple, la beca estaba otorgada para realizar tratamiento psicológico, el tratamiento no se realiza, la beca se retira, la beca estaba dada como beca
económica para pagar un remis que lleve al niño a la escuela, porque la madre tiene nenes más chiquitos y con el frío no puede andar sacándolos a todos porque tiene problemas de salud, entonces no lo puede llevar. Entonces, a veces la beca sirve para un remis, pero que el nene vaya a la escuela. Si después no va a la escuela, la beca se cae, le damos de baja. Por eso aclaramos siempre que no es un plan ni es un subsidio. Así como se da, así se le puede dar de baja, porque es para garantizar derecho. Las becas ahora han tenido un aumento, pero son muy poca plata, es poquísima plata. Ahora no recuerdo cuánto habían aumentado, pero hasta el año pasado eran 150 pesos. Era una burla, imagínense que la gente le daba dos o tres becas, pero la gente no la iba ni a cobrar, porque le salía más el ir a cobrar la beca, que no, después aumentaron, pero no son muy elevadas. Cuando recién se creó el sistema en el 2017, en 2007, con beca nosotros hemos logrado que una persona se construya una casa. Es decir, una familia donde era la mamá psiquiátrica, no podía hacerse cargo de sus hijos, y el padre, estaban separados, pero no tenía dónde vivir. Este señor, con becas del Fondo de Fortalecimiento Familiar, una mes compraba las chapas, al mes siguiente compraba las maderas, y así, todos los meses, se iba construyendo una casilla y pudo hacerse cargo de sus hijos. En ese momento, porque era esos 150 pesos en el 2007 tenían un valor. Ahora, bueno, es más ahora, no re mil y algo, pero no es mucho más, ¿eh? No son 10 mil pesos, ¿sí? Son mil y pico. Pero bueno, a veces sirve más entregar otro tipo de subsidios y plazas, planes más clientelistas, asistencialistas, que no nadie tiene que rendir cuentas, que la gente acá que sí, que tiene que rendir cuentas, está monitoreada, pero bueno. Bueno, estas son medidas de protección ordinarias, que es el trabajo cotidiano en los servicios locales. Vamos a ver mañana, porque ya me tengo que ir, la medida de protección especial, que es la medida de abrigo. Dijo pantalla. Los saludo. Saco otra fotito porque si alguien vino ahora a último momento y no al principio para la asistencia. Y nos vemos el miércoles, ¿sí? Dije mañana, no, el miércoles. El miércoles están de nuevo conmigo, ¿sí? Perdón que me tengo que retirar. Gracias. Chao, profe. Chao, profe, gracias. Chao, profe, gracias.